decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Todos los días de esta semana voy a comenzar con esta canción reclamando el respeto para la mujer. Esta es la semana en la que comenzamos a recordar que el próximo domingo estamos marchando por los derechos de las mujeres. 65 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año en República Dominicana, una cifra y una realidad inaceptable que deja a nuestros niños y niñas huérfanos, que lesiona toda la familia dominicana. Así que aquí estamos y así comenzamos esta mañana La Cosa Como Es, correspondiente este lunes. Muchísimas gracias a los que están a través de Teleradio América 4512, eso dependiendo su señal de cable. Por supuesto, a los que están fuera del país o nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Debo agradecer la elección de este programa y del quehacer en redes sociales como uno de los más influyentes de este año. Luego les muestro la publicación, así que escogidos entre cuatro periodistas, ahí estábamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Y eso es por el apoyo básicamente de la gente. Si entran al canal de YouTube y se suscriben, en el extremo superior derecho continuarán haciendo de este un espacio más relevante para llevar las ideas apegadas a la verdad. Aquí estamos, entre en más de 2,5 millones de vistas durante este año. Bueno, pues es un trabajo de forma permanente. Agradezco a todos ustedes. Comenzando esta semana, y hoy vamos a tratar con los campesinos del Ceibo, que como saben llevan ya más de 3 semanas en Santo Domingo. Han estado protestando, reclamando unos terrenos en la comunidad de Vicentillo del Ceibo, en La Culebra específicamente. El gobierno formó una comisión, ellos fueron al Palacio Nacional ayer. Caminaban en una protesta, ya no en el diálogo, sino en una protesta anunciada previamente cuando fueron agredidos por agentes policiales. Algunos de los lesionados, de los que estuvieron ahí todos, están aquí en nuestros estudios. Con ellos vamos a conversar después de la pausa. Vamos a conversar también sobre las promesas del presidente de la República. Incluso tenemos videos desde mucho antes de que el presidente llegara a gobernar, cuando fue escogido para su primer mandato en el año 2012. Una de las visitas que hizo fue precisamente al Ceibo, y allí se refirió a la situación de la tierra y a situaciones muy similares a las que viven estos campesinos hoy día. Hoy recuperamos esos archivos. Así que me voy a la pausa recordándoles que el próximo domingo tenemos una cita, nadie puede faltar. El aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Como nuestras mariposas, Patria, Minerva y María Teresa, que por su lucha, resistencia y trágico asesinato en manos de la dictadura, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Por nuestras mariposas.
Anibel, Andrea, Emily, Yesenia, Glenis, Gisela, Yulisa, Miledis. Por ellas, por sus hijos, por sus hijas, por los nuestros, por una sociedad más justa, por la no violencia contra la mujer. Marchemos este domingo 24 de noviembre a las 9 a.m. Desde el Mirador Sur, esquina Churchill, hasta el Centro de los Héroes. Porque el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo.